Pongan su nombre. Chat. Y vamos a hacer una carta de reclamo. Carta de reclamo. ¿Carta de qué dijo Miss? De reclamo. ¿Qué página dijo que estaba esa, Miss? La de reclamo está en la 114. 12. 14. Casi latino, casi. Bueno, entonces ponemos allí Guatemala. Puede ser. El ejercicio 36 ya se los dejé. De la 115. Y ya. Ya la hicieron. Ah, Ya lo hicimos. bien. Entonces es Guatemala, 22 de marzo del 2019. ¿En cuaderno en Word? Donde usted pueda hacerla. En Word mejor, más facilito. Tenemos ahí Guatemala, 22 de marzo del 2029, ¿va? Del 2019. Se adelantó como 10 años, ¿verdad? Cabal. Señor Manolo Ortiz. Director Banco Promérica. Vamos a ponerle dirección. Vamos a ver una que esté por aquí. Sexta calle 14-10, zona 2. Sexta calle 14-10, zona 2. No hay bancos Promérica ahí, pero vamos a poner que sí. 01002, Guatemala. Estimado señor Ortiz, dos puntos. Por medio de la siguiente carta de reclamo, por medio de la siguiente carta de reclamo, coma. Quisiera hacer constar mi insatisfacción. Con respecto al trato obtenido en su sucursal. Con respecto al trato obtenido en su sucursal. Coma, por parte del operario don Francisco García. Por parte del operario Francisco García.
Francisco, ¿qué? García. Que amablemente nos atendió en un principio. Que amablemente nos atendió en un principio. Hasta que la conversación tomó, hasta que la conversación tomó un sentido, más intolerante. Que finalizó con una agresión verbal hacia mi esposa. Punto y aparte. No hemos realizado ninguna denuncia. No hemos realizado ninguna denuncia. A la DIACO, a la policía o a algún otro o a alguna otra institución. Me hizo una pregunta. Dígame. ¿Diaco lo ponemos con mayúsculas las iniciales o lo ponemos en minúscula? Con mayúsculas, por favor. Ok, gracias. Bueno. ¿Diaco qué dijo? No hemos realizado ninguna denuncia a la DIACO, ni a la policía, ni a ninguna otra institución. Y preferimos que este lamentable suceso, se arregle por la vía amistosa. Punto y aparte. ¿Qué dijo Miss? Después de... ¿Y a ninguna otra organización? Y preferimos que este lamentable suceso se arregle por la vía amistosa. Punto y aparte. Sin embargo, le transmito mi más profundo malestar por lo sucedido. Sin embargo, le transmito mi más profundo malestar por lo sucedido. Y solicito una reunión con usted. Y con el señor Francisco. ¿Con el señor? Francisco. Para que arreglemos todo de una forma civilizada. Punto y aparte. Sin otro cometido, me despido. Cortésmente, Rodrigo Díaz.
Y ahí pues no es necesario que pongamos de dónde, o sea, si tiene una empresa o algo así, porque es personal la carta. Entonces solo firma él, antefirma y firma en original. Y ahí termina. Lo que se puede hacer es, cuando pasan así las cartas de reclamo, es que el que la recibe, sí la archiva. Entonces, luego a mano o de alguna manera se pone ahí de que se tiene que ir al archivo, sería de recursos humanos y al archivo general. ¿Sí? Muy bien. Ahora vamos a hacer una carta de cobro. Carta de cobro. ¿Carta de qué, dígame? De cobro. Entonces pongamos Guatemala, 15 de julio del 2020. Señor José de Jesús Trujillo. José de Jesús Trujillo. La cara de Anaí. ¿Ustedes por qué no ponen su cámara? Quiero verle sus caritas todas Porque preciosas. Espérame, me dice que no puedo estar escribiendo y con la cámara encendida. Ah, acéptenme en La el pobreza teléfono. a mí, yo en mi cuaderno lo estoy haciendo. Bye. ¿Está grabando? Sí, estoy grabando. Pero no salimos, o si salimos. No, porque No, ahora puede. Puede. hay que probar. Va. Ahí está. Quiero verle sus caritas todas preciosas. Ángel, Jocelyn, Melin, Samantha, Disculpe, ¿qué nombre dijo? José de Jesús Trujillo. Gracias. Señor José de Jesús Trujillo, vamos a poner Avenida Reforma 2-53, zona 9. Cero uno, 009, Guatemala. Señor Trujillo, dos puntos. En su último estado de cuenta, en su último estado de cuenta,
Ahí no se conectó Melanie, ¿verdad? En su último estado de cuenta, coma, se presenta un saldo de 124 mil quetzales. ¿Cuánto dijo, Miss? 124 mil quetzales. Lo ponemos en números y en letras entre paréntesis. Se presenta un saldo de 124 mil quetzales en números y en letras. El cual aún no ha sido pagado. Punto y aparte. El cual aún no ha sido pagado. Punto de aparte. Hace 6 meses que usted adeuda. Hace 6 meses que usted adeuda esta cantidad. ¿Cómo? Y a pesar de sus promesas, coma, no se ha recibido ningún pago. Por lo tanto, coma, y ante su renuencia, coma, nuestro servicio jurídico se encargará de dicho asunto. Por lo tanto, Miss. Y ante su renuencia, coma, nuestro servicio jurídico se encargará de dicho asunto. Coma. Esperando que el importe de esta deuda, esperando que el importe de esta deuda sea finiquitado por medios judiciales. Sea finiquitado por medios judiciales. Punto y coma. A menos que antes del 20 de julio del presente año, a menos que antes del 20 de julio del presente año reciba nuestro banco el total de la deuda. El total de la deuda. Punto y aparte. Atentamente. Ricardo Rodríguez Velázquez. Gerente General. Banco de Antigua. Muy bien, entonces si nos damos cuenta en esta carta, nunca usaron como un tono abusivo, ni
siempre fueron amables con el señor Trujillo. Pero, eso sí, de una vez le ponen qué es lo que va a pasar al no pagar la deuda, ¿sí? Entonces, hay que utilizar siempre, o intentar utilizar siempre, palabras de cortesía, pero haciéndole ver que al final de cuentas va a tener una consecuencia legal. Igual, pues no nos vamos a poner a pelear con la gente porque al final ese dinero no es de nosotros, es solo del banco donde estamos trabajando. Obviamente tenemos que velar por los intereses, ya sea del banco o de la empresa donde estamos, pero siempre con cortesía hacia los clientes, informándoles lo que tengan que saber, ¿sí? Entonces, más que todo, en estas cartas de cobro y en las cartas de reclamo, debemos ser siempre corteses, pero firmes, ¿sí? Al pedir lo que se quiera, ¿verdad? Lo que el reclamo o el cobro que se esté haciendo. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Qué estilo era? Si bloque, bloque extremo. Ay, se me olvidó. Hagámosla en semibloque. Puntuación mixta siempre. Las dos. A ver. Ajá. Eso. Muy bien. ¿Ya todos pusieron su nombre en el chat? Ya. Muy bien. A mí.